De Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para que informe a esa soberanía a la Cámara de Diputados con respecto a las relaciones México-Estados Unidos. Los detalles de la información los tiene Diego Rivero. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, comparecerá el próximo 25 de abril ante integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. De acuerdo a un comunicado, dicha comisión avaló la presentación del secretario de Relaciones Exteriores el próximo 25 de abril con el fin de abordar temas como la relación actual entre México y Estados Unidos, el muro fronterizo y las relaciones comerciales y multilaterales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo Global México-Unión Europea. Está previsto que también se abordarán la migración y la protección de los mexicanos en Estados Unidos, la gestión fronteriza respecto a los derechos humanos de migrantes y sus familias, amenazas a la seguridad internacional como los conflictos en Corea del Norte, Siria y Afganistán, y la posición de México ante la ONU y la OEA y la crisis política en Venezuela. El acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión establece que durante la reunión únicamente podrán intervenir los diputados integrantes. El formato de la comparecencia será presentación y bienvenida, intervención del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dos rondas de preguntas de un diputado por cada grupo parlamentario representado en la comisión, hasta por 3 minutos cada uno, y una tercera ronda de conclusiones a cargo de los legisladores de cada partido, también por 3 minutos. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno.